¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos a este stream de Balatro, este nuevo título de cartas que ya está disponible en varias plataformas, banda. Hoy vamos a estar jugando un par de horas este bastante adictivo juego de naipes. Yo voy a estar jugando, banda, y me va a estar acompañando Adrián, así que le voy a abrir el micrófono para que los salude y nos digan qué onda con los niveles de audio. Listo, Adrián. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este stream de Balatro. Vamos a estar jugando un par de horas y pues ojalá nos divirtamos. Por favor, coméntenos en el chat si estamos a un volumen más o menos similar, para darle inicio al stream. Por cierto, una disculpa, pero bueno, ya como si vieron el podcast saben que anduvimos malos, entonces por eso no hubo muchos streams la semana pasada, una disculpa. Sí. Esperamos que esta podamos retomar el ritmo. Dice que soy un poco bajo, Adrián. Déjame nada más, yo hago un ajuste, creo que soy yo. No, le bajé yo porque grabé muchas cosas. Ah, ok. Ahí, banda, ¿me escuchan? Este es el nivel que generalmente pongo en el stream. Se me había olvidado que había grabado varias cosas. Díganme si ahí ya me escucho un poco mejor. Sí, a ver, aquí estoy yo para comparar, banda. Díganos si ya estamos más o menos a niveles más o menos similares. Ya está bien, dice Charles White. Perfecto. Pues entonces, banda, denos un segundito para verificar que todo esté en orden de nuestro lado y ya regresamos para empezar con el stream. Muy bien, banda, pues parece ser que todo está en orden, entonces vamos a empezar ya con el stream. ¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a este stream de Balatro. En esta ocasión, banda, voy a estar aquí yo jugando un rato este juego de cartas que está bastante bueno. Y Adrián nos va a estar acompañando mientras los atiende en el chat, banda. Así que sean bienvenidos a esta transmisión del día de hoy. Ya ando mejor, banda. Una disculpa que no pude estar en el podcast la semana pasada, pero sí, anduve agripado el jueves y el viernes. Pero ya el fin de semana me repuse y ya estamos mucho mejor, banda. Osvaldo dice: ay, no, los gordos ya cayeron en drogas. No, de hecho no.
Lo bueno de Balatro es que no pierdes nada. Es puro dinero falso. Son puros panchólares. Pero vamos a usar una partida, una corrida con el deck inicial, que es el rojo. Con la dificultad base, si quieren, para que vayamos aprendiendo a jugar la gente que no sabe qué chingados. Dante Contreras dice, Adrián, ¿te puedo decir Adro? No, porque me vas a confundir con el de Brode. Saludos a Adro. Y sí, además el Adrián no tiene apodo en ese sentido. No. Por cierto, cuando estamos jugando la versión de Switch, también lo tengo en PC, pero estaba haciendo cosas raras con OBS. El juego, entonces... ¿sabes qué? Más fácil usar la versión de Switch. Dice Merix, Adrián, recuerdo haberle dicho que se cortara esas patillas. Yo ya me corté el pelo, ¿de qué estás hablando? Las patillas no se van. Lo único que podría cambiar es que un día me rasure así la barba entera. Me pregunto qué tan mal me vería con esas patillas como setenteras. ¿Bot chops? Mm. Me pregunto qué tan mal me vería. ¿Quién sabe? Bebrecht se resuscribió vía Prime por 19 meses, sotes. Muchas gracias. También el Saiba con, con 25 bits. Dice, oh yeah, toca stream de la favorita de Maradona, pero en videojuego. ¿No sienten padre cuando un indie la rompe chingón? De hecho, sí se siente bastante bien, ¿no? Sí. Sí, es muy padre que un indie le pegue cabrón. Renegado 122 se resuscribió vía Prime por 41 mesesotes. Se quedó dejando el tributo mensual. Por cierto, gordos, escuché que la sub de Prime ya les da menos dinero. Díganme para cambiarla a una normal. Sí nos da un poquito menos de dinero, pero no hemos visto cuánto es la diferencia. Pero aún así, no es necesario. O sea, si quieren seguir una de Prime, adelante. Si quieren cambiarse, obviamente nos ayuda más. Pero sí, sí es cierto. De Maverick 977 se resuscribe por 40 mesotes. Mis estimados gorditos, ya unos 40 meses hay que celebrarlo. Y no tengo ni idea de cuánto me faltan para los 3 o 4 años porque ya perdí la cuenta. Pero aquí siempre amando el gordeo. Ese y Adrián, espero que estén mejor de salud. Espero que estén mejor y saludos a la waifu del proyecto Ki. La waifu alternativa, el Ki. Así es. Pregunta Real Mexican Roman, que si nos gusta la lucha libre, pregunta porque se viene WrestleMania. No me gusta la lucha libre gringa, Real Mexican Roman. Pero sé que ha ganado mucha fuerza últimamente. Setsubout se resuscitó tier 1 por 78 meses, Otis, y dice los gritos. Ahí les va otro mes de SUF. Muchas gracias, Setsubout. Eric Gutiérrez 117 se resuscribió tier 1 por 24 meses, otros 2 años. Dice saludos gorditos. Saludos, Eric. Échenle por favor los Cthulhus. Emiliano Tapia dice, gordito, recién vuelvo de ver Duna en el cine y mi veredicto es Bebé. Es buena, está buena la pinche película. Ya la quiero volver a ver. Sí, es buena Duna 2, sí. ¿Es un stream patrocinado? No, Sorlak Bala. No es un stream patrocinado. Okay. Adrián Snake dice, ¿qué tipo de guante es esto? ¿Uno más adictivo? No, de hecho no. Este es Poker 2, para que veas. Ya sacaron secuela por fin de Poker. Excedra 99 se resuscribió vía Prem por 54 meses, Otes. Muchas gracias, Excedra.
También Luis Bernard se resurgió, tiro 1 por 18 meses, otros 41 en total. Y dice, saludos gordos, Adrián, me gustó tu mini de Berserk Boy. Ah, qué padre, Luis, qué bueno que te gustó. Está bastante interesante, es una como combinación de Mega Man con Sonic. Lástima que no le tocó al Chaps. Pero sí, estuvo bueno. JRCSensei91 se suscribió vía Prime y dice, por fin me pude suscribir, quiero que lean mi mensaje, jajaja. Ja, ja. Pues saludos, JRCSensei91. Sí, ahí, leído. Kion Moonlight se suscribió vía Prime por 34 meses, otras muchas gracias, Kion. Cornerico25bit dice, Adrián, tú le dijiste a la Academia de los Óscares que Godzilla se llevará el premio, ¿verdad? No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Yo cómo podría tener ese poder? ¿Viste Godzilla Minus One? No, no la vi. O sea, ¿cómo? Adrián ni siquiera ha visto la película. ¿Cómo podría haber hecho eso? Dice Dante Contreras que no entiende nada. Vale, si quieren, ahorita frenamos un poquito las notificaciones para irse explicando cómo funciona Balatro, banda. Básicamente, si saben jugar póker, saben jugar Balatro. Porque usa la base de los juegos de naipes como pues, base, básicamente, para poder hacer un juego completamente diferente. Tenemos, déjenme termino de hacer unas compras, banda. Ir a la siguiente ronda. Vale. En Balatro lo que tenemos que hacer es jugar contra la computadora. No estás jugando contra algún oponente o algo así. Tiene como estructura de juego de cartas así, tipo de parada de camión de Las Vegas. Pero lo que tienes que hacer es superar una cantidad de fichas. Cada nivel tiene un nombre y tiene una cantidad de fichas a vencer. Por ejemplo, en este nivel tengo que juntar 1600 fichas, ¿no? Que es el número rojo que está arriba a la izquierda. Para poder jugar, juntar esas fichas, tengo que jugar cartas. Tengo que jugar básicamente manos de póker. Son las manos que conocen siempre. Pares, dos pares, tercias, full house, el flush, corrida, póker, que son cuatro de una misma carta y cortas por el estilo. Cada carta de los naipes tiene asignado un valor, que es un número de fichas. Por ejemplo, un 7 te va a dar 7 fichas, un 8 te va a dar 8 fichas, no importando de qué palo sea. Las únicas que tienen números raros son las llamadas cartas, ¿cómo es? ¿De figura? Cartas figura, que son la del Jack, la Reina, el Rey y el As. El As no es figura, pero el Jack, la Reina y el Rey te van a dar, en lugar de darte, que sería 11, 12 y 13, que es como que el equivalente que tiene, todas esas, no importando qué sean, te van a dar 10. Y el As te va a dar 11 fichas. Ahora bien, tú tienes 8 cartas abajo, ¿no? Yo ahorita la amplifiqué por una cosa que compré en la tienda, pero originalmente tienes 8 cartas abajo, de las cuales tú puedes seleccionar las que tú quieras para armar la mano de póker que tú quieras básicamente subir y que cuente para tu para vencer las fichas que te pide el nivel, ¿no? Tienes un número limitado de oportunidades, que es el número que dice Hans. O sea, tengo 4 oportunidades. Y también puedo descartar cartas. Ya ven que si sabes que estas 3 no me sirven, las botas y tomas de tu mazo, ¿no? Para armar mejores manos. El chiste es llegar a los 1600 de fichas haciendo las mejores manos posibles. Porque cada mano asociada del juego de póker que hagas, tercias, pares, dos pares y eso, tiene un multiplicador asociado. Ese multiplicador básicamente agarra tu número de fichas y le multiplica por un número para que sea un número más grande, ¿no? Entonces el chiste es que si haces una corrida imperial, es decir, del mismo color y mazo, números progresivos, haces mucho más que con hacer nada más dos pares o un par, ¿no? Lo que tiene interesante Balatro es que cada que pasas un nivel puedes entrar a la tienda y en la tienda puedes comprar los jokers, los guasones o los comodines. Esos comodines están arriba y tienen efectos raros. Por ejemplo, este que es el walkie-talkie es el 10-4. Así se le conoce. Entonces, si yo juego un 10 o un 4, suma 10 fichas más y además agrega 4 más al multiplicador que yo haya hecho. Entonces, no importando si hago una corrida, un par, una tercia, lo que sea, mientras tenga un 10 o un 4, se agrega un efecto adicional. Aquí tengo otra.
que se llama Even Steven, que básicamente va a agregar un multiplicador de más 4 si juego un 10, un 8, un 6, un 4 y un 2. Tengo este Jack roto, que es el Half Joker, que va a agregar un multiplicador de 20 si la mano que subo es de 3 o menos cartas. Y acá tengo un Joker vampiro, que este Joker vampiro sirve para cuando tienes cartas especiales. Las puedes modificar o puedes comprar cartas en la tienda también que son naipes. Así como, ah, mira, este naipe es un 7, un 7 de corazones, pero tiene este efecto adicional. Te da más fichas, o si no lo usas al final de la partida te da dinero, o qué sé yo, una cosa así. El vampiro lo que hace es que si juegas alguna de esas cartas especiales, le roba lo especial, lo vuelve una carta normal, pero aumenta permanentemente un multiplicador general. Entonces ahorita no lo he subido porque no he usado cartas especiales. Entonces al final, cuando haga todo el desmadre de matemáticas que se va a hacer, me va a multiplicar por 1. Pero eventualmente puede ser que multiplique por 1.2 o por 1.5 o por 2 o cosas así. Entonces este vampiro tiene el potencial de hacer que mi mano se vuelva ridículamente grande. Ahora estoy en un jefe. Cada 3 niveles hay un jefe. Lo que tiene este jefe es que todas las cartas de la primera mano que se me otorga están volteadas, entonces no sé qué son. Entonces voy a jugar 5 cartas nada más, random, y pues a ver qué sale. Igual y no sale nada, pero por lo menos ya las que me vuelvan a dar, de esas 5 que utilicé, ya van a estar volteadas. Entonces vamos a ver qué es. Par de 8, por ejemplo. Entonces hicimos un par de 8, como es un número par, este Joker me va a dar más 4 de multiplicador. Entonces es con lo que tienes que andar jugando para poder llegar al número de 1600. Ahorita con ese par de 8 junté 260 fichas. Y así es Balatro, básicamente. Entonces vamos a usar las otras 4 que estaban aquí. A ver qué me da. Nada, pude haber tenido par de 8 otra vez. Vale, pues Vinue se resuscribió vía Prime por 67 meses. Muchas gracias, Vinue. Pebrecto, 95 bits, dice: creí que Adrián era su apodo, ya que su verdadero nombre es Phil Spencer. Mi nombre no es Phil Spencer. Lalo Valdepena se resuscribió tier 1 por cuarto mes consecutivo, 14 en total. Y dice: ¿qué onda, gorditos? Aquí dejando la sub. Siempre que nada, primero que nada, las pastillas que se te verían, las patillas, no las pastillas, es que escribió pastillas, pero es las patillas. Se te verían super badass, Adrián. No, no creo. No engañas a nadie. Segundo, ¿ustedes consumen algún contenido de reseña de videojuegos? ¿Cuáles recomiendan? Que el gordeo sea eterno. Yo a veces veo las de Skill Up, pero ya después de que saqué el video yo. Sí, he visto algunas de Skill Up. Veo las Girlfriend Reviews. Veo a Nicky Jakey también. Nicky Jakey, sí. Veía a Yahtzee. Ah, veo a Yahtzee también de vez en cuando. No siempre lo veo, pero sí. Ven a Dunkey, a veces, no siempre, el MF. Saludos, Astra. El LJ Cable de No Sin Bits dice: hola, gordos. Ese, ya le dijiste a la banda que la razón por la que no apareciste en el podcast es porque estabas de luto por Toriyama. Capa, capa. Qué bueno que te sientas mejor. O sea, no estaba de luto por Toriyama. Sí me puso triste, obviamente, que falleciera Toriyama, pero no fue porque estaba gripado. Tenía gripe y, pues, básicamente para no alterar la grabación del podcast, porque sí estaba un poquito decaído en el sentido así como de físico. Pues sí, ¿saben qué? Mejor grabó Adrián y Rafa de Asolapa. ¿Ven algún youtuber español? Dice IMP. Veo a Beiti. Veo a Beiti. Muy divertido. ¿A dónde me quedé? El mero monkey de 95 bits. Y dice: hola, gorditos y band. Otro jueguillo de cartas. A ver qué tal. Porque Balatro al parecer ha sido recibido bastante bien. Los tendré de fondo mientras reparto libertad. Necesito ese exotraje por la democracia. Yo ya tengo el exotraje, perro. Jack Torrance, 19 donó 100 bits. Dice: compré Balatro el jueves y llevo 32 horas. Lo juego hasta en el trabajo. Háganse un favor y no lo compren. Cómprenlo, no lo compren, cómprenlo. Sí, así es Balatro, banda. Hay que tener cuidado con este juego.
el gran Power Basinga. También vemos a Power Basinga de vez Power, en cuando. Sí, Power Basinga, sí, de vez en cuando. Plano de juego cosas. También veo de vez en cuando. Pregunta si no veo a Link's Reviewer. He visto algo, pero como que no me hallo con él. También veo a Quetzal de vez en cuando. Obviamente a Dani Z, muy pocas veces sale videojuegos ya. Al Fede lo veo más esporádicamente. A los de Brode, es que con los de Brode platicamos más seguido en los eventos. Entonces, si tenemos así como, ¿qué opinas de esto? Es así como ahí en un momento, ¿no? Sí. Juan Estrada donó 50 pesotes y dice: ahora me surgió una duda, ¿ustedes se juntan a jugar póker con sus sombreros de copa, puros y monóculo? Ya saben, lo normal. Algún tiempo nos juntábamos a jugar póker, pero eso ya acabó. Sí. ¿Cuál es donde me quedé? Darion Kinomori donó 25 bits. Apuesto con todo, digo. Saludos, ese. Saludos, Adrián. ¿Cómo te sientes, ese? Ya mejor. Ya estoy bastante tranquilo. Nada más fue una gripa normal. Porque sí, fue de 2 días nada más y no me pegó tan duro. Ya estoy bastante recuperado. Albert Hicks con 25 bits dice: hola, gordos. ¿Vieron el trailer filtrado del multijugador de Spider-Man? Se veía interesante. No lo vi. La verdad no me interesó mucho verlo. Dice Eduardo López: ¿Chovis han convivido bien con streamers más populares como Al Capone o Tum Tum? Pues el streamer más grande con el que hemos convivido más es con Fede. Con Fede Lobo hablamos en los eventos y nos pasamos bien. A Al Capone lo conocemos de refilón nada más, en algunos eventos nos ha saludado, pero nunca hemos hecho nada en conjunto, entonces no. Nunca hemos visto a Tum Tum. Y eso era hace muchos años, porque ya no los hemos visto en los eventos a ellos, ¿verdad? A Al Capone y demás. Es que están en Monterrey, ¿no? Uh-huh. Bueno, no están en la ciudad. Real Mexican Roman donó 50 pesotes. Y dice: gordo, recién compré Card Shark. Como mago, les puedo decir que todas las formas de hacer trampa en el juego las uso cuando hago show. Saludos. Está bien. Disfrútalo. Y Ampe ofrece con Robert Zane. El buen Rafa estuvo en el podcast de Xbox con él. Ah, sí, en el de Xbox hemos estado con diferentes personas. Pero bueno, voy un poquito retrasado con las notificaciones, así que vamos a darle. El Carotido se suscribió vía Prime por 63 mesesotes. Muchas gracias. Cornerico 25 bits dice: no vio la película y aún así logró convencer a la academia. No cabe duda que Adrián es el hombre. Oh, wow, qué poderes tengo. El MF con 25 bits dice: no importa, Adrián, si algo me ha enseñado la academia de estos años es que no se necesita ver la película que quieres nominar para ganar. Como cuando eligen la animación a base a lo que un niño pequeño le dice por cuál votará. Sí, terribles. Sí, pero yo, el punto es, ¿por qué chingados Adrián votaría por Godzilla si no le importa Godzilla Minus One porque no la ha visto? Sí, o sea, sería como raro, ¿no? Sí.
Deadstars con 35 bits dice: debo confesar que a mis 30 años no sé jugar baraja inglesa ni española. Por favor, no me rompan las piernas. Supongo que ya es algo de generación, ¿no? Ya esta generación ya no suele jugar cartas. Sí, no. Sensei Mike se resuscribió vía Prime por 37 meses y dice: ya otro mes más, gorditos. Pregunta: ¿jugará nuevamente Helldivers para mostrar los mechas o la nueva raza que llegará? Denlo por seguro, Sensei Mike. El MF con 25 bits dice: ¿cómo aprendieron a jugar póker, gordos? También echaban el vicio en la prepa. Recuerda en banda de no haber aprendido el póker, no haber proyecto de 3GB. Yo jugaba póker en la prepa, sí. No sé los otros, gordos, yo jugaba póker en la prepa. Pero aprendí a jugar cartas con mi familia. Ellos me enseñaron. Sí, también mi familia me enseñó. Yo aprendí a barajar por mi familia. Mi mamá se enojaba si no barajaba bien. LJ Cable de No Sin Bits y dice: ese, y así es como se juega la banda. Oh, perfecto, ese. No entendieron, ¿verdad? No. Animix se resuscribió vía Prime por 57 meses y dice: buenas, gordos, este juego le tengo miedo. Siento que puedo enganchar mi cañón. Seguro que sí. Seguro que sí. Andy Mick se resuscribió vía Prime por 57 meses y dice: buenas, gordos, a este juego le tengo miedo. Siento que puedo engancharme cañón. Ah, pero yo ya lo leí. Curio Red se resuscribió vía Prime por 41 meses y dice: siempre es un gusto verlos, gorditos. Solo vengo a decir que escuché el comentario de ese acerca de Aegis en el video de Gordomomentos mientras tomaba agua y casi me ahogo de la risa. Casi causas mi muerte, ese. A veces pasa, supongo. Dice Secado: yo aprendí a jugar uno en la prepa. O sea, el uno también es bastante vicioso, ¿eh? Sí. Sí, de hecho, cuando aprendes a jugar uno, como que juegas mucho. Uh-huh. Inge Manolo Ambra dice: aquí tenemos al Real Tabur. Adrián se compró su PSP portátil con las ganancias de Las Vegas. No me compré un PSP, me compré un Vita con las ganancias de Las Vegas. Cabe aclarar, por favor. Tengan sus datos bien. Una de las cartas que más me gusta usar es el Joker este que está mal impreso. El misprint. Porque tiene un multiplicador random cada vez. Entonces puede ser una tontería así como... Y ah, o sea que es la carta del ¿cómo se llama? Del Savant. Ajá, es la carta del Savant. Osvaldo dice: ¿ya vieron que el Season Pass de Persona 3 va a estar gratis en Game Pass? Sí, de hecho lo mencionamos en el podcast. Dice Edgar Bucio que él aprendió a jugar baraja española en la licenciatura. Uf, grandes ligas. Igual y no lo logramos. Bueno, vamos a tratar de sacar una tercia de dieces. Que esa sería mi mejor opción. Sí, porque ahorita el par de ases ni la tercia de ases me sirve realmente. Eric MP donó 25 bits. ¡Ahí está! ¡10-4! Ahora sí, Eric MP donó 25 bits. Dice: buenas, gordos. Una duda: ¿cómo escojo una memoria SD para cámara si quiero grabar videos largos? Pues más bien depende de tu cámara, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero bueno, si quieres videos largos, más capacidad. Necesitas el tamaño, porque los videos ocupan muchos gigas. Pero también depende de tu cámara. Lee las especificaciones de tu cámara para ver qué velocidad necesitas mínima. Megarix se resuscribió de tiro 1 por 27 meses y dice: nunca aprendí a jugar póker porque mi abuelita me decía que era juego de borrachines y en la universidad me dio hueva, pero como que ese me lo vendió bien. No es difícil jugar póker, la verdad. No, es muy divertido porque te hace jugar póker, pero te hace jugar póker de una forma distinta. Porque sí, ahorita, por ejemplo, ahorita tenía mejores manos, tenía un full house y demás, pero no me convenía jugar full house porque mi carta esta del half joker no se iba a activar. Entonces lo que me convenía realmente era jugar una tercia
y de 10 mejor o de 4 porque tenía walkie-talkie también. Entonces tienes que pensar en otras cosas. Es como gamifica o gamifica todavía más el póker. Sí, pues tiene multiplicadores raros. Rule One con 25 bits dice: buenas gorditos, qué gusto verlos y sobre todo que ese se encuentre mejor. ¿Qué tal va su día? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. También Negu03 se resuscribió vía Prime por 47 meses y dice: buenas gorditos, por fin compré los libros de Terramar. Ya terminé el primero y lo disfruté mucho, no me arrepiento de nada. Qué padre, Negus. Son muy buenos libros, la verdad, los de Terramar. Dice Envy Gretel: pero ese es un borrachín, ¿no lo han escuchado cantar ebrio la de caballeros? Capa. ¿Esto significa que todos somos borrachines? Albert Hicks con 25 bits dice: ¿cómo les ha ido con el calor? Yo siento que está insoportable, me da miedo en mayo o junio cómo va a estar. La verdad es que está fuerte el calor, sí. Nos vemos, señor Botana. Suerte con el trabajo. Dice la loncherita que él aprendió a jugar póker con Red Dead. Ah, claro, ahí puedes jugar, sí. No lo vamos a lograr. Me falló ahora el misprint. Hizo puros multiplicadores chiquitos. Lástima. No vamos a llegar. Dedicado dice: vayan a la chamba en shorts y chanclas. Yo ando en chanclas y shorts, sí. Sayaman 117 se resuscribió vía Prime por 50 mesesotes y dice: ¡wow! ¡50 mesesotes! Muchas gracias, échenle sus cuturus. No les voy a mostrar mis piernas, banda. No pregunten más. Y a PFR 2000 donó 25 bits y dice: yo aprendí a jugar póker por una maestra de la universidad que en lugar de dar clases nos ponía a jugar cartas. También le decía al Blackjack. Nomura, cabrón. Lo de Beatty. Qué malo de la maestra, ¿eh? Dice Juan Estrada que si son chanclas de pata de gallo. Sí, las que tengo son de pata de gallo. Pero yo no uso calcetines como el Chaps. No soy un maníaco, no soy un psicópata. Albert Hicks con 25 bits dice: ¿Qué opinan de lo que publicaron en el Mario Day? Lo de la película, como que ya me lo esperaba. Y pues la fecha de salida del... ¿cómo se llama este juego? Del Mario, del Paper Mario, pues está cerca. Y ya no me acuerdo qué más fue. Así que no me impactó mucho, claramente, si no me acuerdo de lo demás. Paper 07295 bits dice: en mi pueblito es muy común jugar a la baraja española. Yo comencé de niño e incluso apostábamos dulces. Lo bueno... que eso no se volvió costumbre, todo gracias a los videojuegos. Sí, te entrenan joven, ¿eh? Nico Durán dice: ni si no sé nada de póker, ¿podría jugar esto? Supongo que podrías ir aprendiendo en el camino. No es muy difícil, el póker no es difícil. Ser bueno en póker es difícil, pero así como las reglas básicas son sencillas. Sat Raciel dice: lo acabo de llegar, ¿de qué va el juego? De póker. Pero extremo. No sé póker cómo. Póker al extremo. Dice Jabalí: me imagino los gorditos en una mesa circular de madera, en una cantina del viejo oeste, jugando baraja. La verdad es que somos un desmadre igual cuando jugamos baraja. Sí. Albert Hicks donó 25 bits. Perdón, no. Bebrek donó 25 bits. Tampoco. Ángel Velasco, 95, se resuscribió vía Prime por 36 mesesotes. Muchas gracias, Ángel. También Cocosam, 83, se resuscribió y tiró uno por 11 mesesotes. ¡Oh! 99 en total. ¡Wow! Nice. Por sus Cthulhus. Fucking nice, bra. Saludos, gorditos y banda. Vamos por los 100 meses. Muchas gracias, Coco-san. Por los 100 meses. LJ Cable con 50 bits dice: yo sé jugar póker solo, pero solo Texas. No sé cuál es la diferencia con el normal. El normal es que tú tienes todas tus cartas.
no tienes dos y no hay una baraja en medio. Sí, no hay cartas compartidas en la mesa. Ajá, en el normal tú tienes todas tus cartas. Tú peleas con las cartas de los demás. A mí me gusta más el normal. No me gusta el Texas Hold'em, la verdad. Jednar, o Lednar, no sé. Donovan Sikovic dice, toma Adrián para la calor y echo unas como cocas. Muchas gracias, Lednar. Sí, sí, sí viene, sí se viene. Jorge Cetina se resuscribió vía Prime por 19 meses sotes. Muchas gracias, Jorge. Alex Alderete, 98, se resuscribió vía Prime por 41 meses sotes. ¿Qué onda, gorditos? ¿Qué tal la semana? ¿Qué comieron hoy? Hoy comí picadillo. ¿Tú? Yo eché tacos de canasta, de hecho. Curiosamente, porque comí afuera. Entonces pasé cerca de unos tacos de canasta que conozco, que hacía mucho tiempo que no pasaba por ahí. Entonces, hoy es cuando. Hace mucho que no vengo. Entonces sí, eché tacos de canasta hoy. Rage Ares Fénix 98 se resuscitó tier 1 por 16 meses. Te dice, buenas noches, gorditos. Unos Jack Joyce, por favor. La siguiente semana viajo solo por primera vez para ver a mi novia que trabaja en otro estado. Estoy emocionado. Llevaré el Gordos Juegan de Demon's Souls en el camino. Saludos a toda la banda. Pues claro que sí, échenos Jack Joyces. Para que vaya tranquilo en su viaje. También Diandre Puba regaló 10 mil pesos colombianos. Y dice, ¿por qué ese no se puso el sombrero de vaquero y los lentes oscuros para jugar esto? Saludos. Porque quiero ver qué está pasando, porque con los lentes oscuros no puedo ver la pantalla. Que tienen una polarización que me evita ver la pantalla bien. Dice Omega J9, pero el Texas es genial, Adrián. En el minijuego donde es el minijuego donde saco más dinero de los juegos de Yakuza. Bueno, para mí no me gusta el Texas Hold'em. Nada más es eso. Para eso hay varios juegos. A mí no me gusta ese. Bebrek 07 donó 25 bits y dice, lo que puedo agradecer es que en mi pueblo al seguir algo aislado, las nuevas generaciones siguen jugando cosas como esa, entre muchas otras cosas. Ah, qué imbécil, agarré mal la carta. Juegan canicas también. Perdimos. Nada, es que agarré mal una carta porque no estoy tan acostumbrado a jugar con control. Ah, ok. Bueno, es. Nos vemos, Mr. Metal Shadow. Dijo adiós. O supongo que fue del error de adiós. No sé. 8, 9, 10. Yo siento que nos expresamos mucho mejor. Y no me refiero a decir menos o más groserías, sino que explicamos mejor lo que queremos decir. A ver, banda, una disculpa. Parece ser que hubo una situación con OBS. Tuvimos un hipillo ahí. Díganme si estamos en vivo todavía. Que haya respuesta en el chat, porfa. Sí, dicen que todo bien. Ok. Me mandó una notificación. Todo normal en Twitch, todo normal en YouTube también. Me mandó una notificación OBS, así como, está bien. Supongo que fue como un error más bien. Ajá. Supongo que se detuvo un tantito, pero se volvió a conectar bien. Fue suficiente. Pues qué pagada de que sigan jugando ahí en tu pueblo canicas, Beberek. Ángel Velasco 95 donó 30 bits y dice, ¿qué onda, gordos? Buenas noches, Adrián, por fin me decidí a empezar Citizen Sleeper, me está gustando muchísimo. ¿Recuerdas más o menos cuánto dura? Poquito realmente, o sea, bueno, puedes jugarlo varias veces porque hay varios finales, hay varios caminos que hacer, pero dura poquito, como 4 horas, 5 horas, la primera run básicamente. Venom Snake se resuscribió vía Prime por 50 meses sotes. Dice 50 meses sotes de gordeo. Y que sean muchos más. Buenas tardes, gordos. Que se la pasen chido. Muchas gracias. También Inge Manolo Ambra se resuscribió vía Prime por 70 meses sotes. Las mejores cosas suceden en una partida de póker. Como proyectos fregones, como 3GB, efectivamente. Fue una partida de póker. Sensei Borracho se resuscribió vía Prem por 58 meses sotes. Y Machetazo MX se resuscribió vía Prem por 70 meses sotes. ¡Wow! Muchísimas gracias. Echen los Cthulhu, por favor. Jabalí
donó 10 pesotes en YouTube. Muchas gracias, Jabalí. Carlos Jiménez dice, juegazo, es muy adictivo. Sí, es que él nos ha advertido que está muy adictivo. Sí, es un riesgo contra la productividad de este juego. Nico Silent dice, mándenle las gracias al señor 3GB por recordarme Resident Evil 4 Remake, muy bueno. Pues está muy bueno, sí. Jeremy Cornejo dice, gracias por el contenido, los TQM. Muchas gracias, Jeremy. Muchísimas gracias por todo, gracias por estar aquí. Eric MP donó 95 bits y dice, acabo de ver un video donde un dude le da en una moto con sierras en vez de llantas, dándole a un lago congelado. Por cierto, ¿cuándo liberan FF14 en Xbox? Lo dijimos en el podcast, pero no me acuerdo. ¿Mayo era? ¿Una cosa así? ¿Mayo 21? Quiero decir mayo 21, quizás ese día. Deja ver el outline, dame un segundito. Ahí dice, ahí lo hablamos y se me olvidó. Sí, no, 21 de marzo. O sea, ya nada. Oh, amo este Joker. Este Joker te permite hacer corridas que tengan un hueco entre ellas. Entonces puedes hacer 2, 4, 6, 8. Y cuenta como corrida. Really good. Como pueden ver, banda, Ezequiel sí está muy metido. Yes. El MF donó 25 bits y dice, Adrián, yo sé que los libros con historias de ficción son importantes y que pueden tener lecciones de vida interesantes o puntos de vista que no sueles considerar, pero hay un libro que aborde una temática, historia, cultura o filosofía de carácter de investigación o ensayo que recomiendes. No, el MF, yo no soy de leer investigaciones en libro. No soy ese tipo de personas. No me gustaba en la escuela. No me gusta aquí. Entiendo la importancia de ellos. Y cuando tengo que consultar un dato y tengo un libro, trato de consultarlo en un libro. Pero para mí es una consulta. Dice Seikado. Pero tu tesis, Adrián. Yo no hice tesis, Seikado. ¿De qué estás hablando? Yo me titulé por promedio. No necesita hacer tesis. Entonces, no te puedo recomendar alguno el MF. ¿Tú podrías? Tú sí que no sé si leas alguno. Nah. Aquí está, por ejemplo, este cuenta como straight o como corrida porque es 5, 6, nos brincamos el 7 a 8, nos brincamos el 9 a 10, nos brincamos el Jack a Queen. Wow. Entonces ahí sí te fallo el MF. Albert Hicks con 25 bits dice, ¿irán a ver o ya vieron Robot Dreams? He escuchado que es muy buena película. No estoy seguro que la vaya a ver, Albert Hicks. ¿Tú, Ezequiel? No. Choc Juárez, suscribió tier 1 por 33 meses, 34 en total, y dice, otro mes apoyando al gordeo. ¿Cómo están, gorditos? ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo legal que no se puede romper, que no se puede romper. Dice Omega J9. Adrián se tituló por duelo, capa. Sí, llegué. ¿Qué onda, perros? ¿Puedo vencer a 5 maestros si me dan el título? Ya vas. Y gané. Y tengo el título por eso. Por duelo. Wacobot se resuscribió vía Prime por 30 meses. Otis. Y saludos, gorditos. Saludos, Wacobot. Jeremy Cornejo se resuscribió vía Prime por segundo mes consecutivo. Y Hugo Torres 87 se resuscribió vía Prime por 11 meses sotes. Ah, es que son dos. Machetazo MX donó 25 bits. Dice, gordillos, pasé a renovar la sub y a mencionar que hace unas semanas pedí sus jack choices para un nuevo trabajo y sí me quedé.
un mejor sueldo y nuevas oportunidades. En cuanto llegue a mi primer sueldo, subo de nivel. Te subo en Patreon. Gracias, gorditos. Muchísimas felicidades, Machetazo MX. Qué bueno que conseguiste la chamba. Más bien, pues sí, el nuevo trabajo. Échenle el Jack Joyce's para mantener la buena vibra. Muchas gracias por considerarnos, pero como siempre te decimos, acomódate primero con calma, no hay prisa, Machetazo. Muchas felicidades. El Mero Monkey donó 25 bits y dice: ahora que mencionan mi GOTY del año pasado, Resident Evil 4 Remake, salió una versión Gold hace poco, pero la física es solo para Europa. Carajo, si la consigo, ¿debería funcionar normal con mi Play 5 o tendría pedos? Según yo, ya no hay restricciones, ¿no? No, en ese sentido no hay. De hecho, en no Amazon... No. De hecho, en Amazon están vendiendo ya versiones de Europa que funcionan aquí. No hay problema. Dice Megarix que los DLC sí tienen bloqueo regional. Ok. Ah, claro, porque son códigos, sí. Eso sí, tienen toda la razón. Claro. Ahí sí. Ian PFR donó 25 bits y dice: ¿te graduaste por promedio? ¡Lisa nalga ahí! Ah, fue bueno, sí. Estuvo padre. Brandon García dice: buenas noches, gorditos y banda. Vamos llegando. ¿Cuánto lana ya perdimos en las apuestas? ¿Cuánto has perdido, si es que has perdido? He perdido 2 corridas. Es mi tercera corrida. Don Gato se resuscribió vía Prime por 25 meses y dice: titulados por promedio y o por combate, Rise Up. Aquí uno más que también se tituló con proyecto final y promedio. Que se vayan a la verga las tesis y lo que representan. Larga y saludable vida a ustedes, mis gordos. Se les aprecia chingón. ¿Por qué? Las tesis son... they're good. Sí, siento que las tesis son buenas. No siento que representen nada negativo. No, obviamente son pesadas, pero bueno, es parte del punto, ¿no? Representan competencia, a menos de que estés a favor de la incompetencia. Lo que sí me gustan también son las tesis que son laborales. Esas me parecen buenas. Sí. Pero bueno, qué bueno que tú también te titulaste por medio de Don Gato. Rule One 95 bits dice: me tuve que ir por un momento y no escuché si leyeron mis anteriores bits, pero Adrián, ¿podrías elegir a alguien del chat para regalarle la sub y llegar a esas 700 subs regaladas? Oh, wow, claro que sí. ¿Quién quiere una sub? ¿Quién quiere una sub? ¿Quién quiere una sub? Muchos que siendo yo ya tienen sub. Vamos a dársela a Jetsay, que dice: Lisa Nalga Ib. Es Jetsay. Estamos teniendo problemas en esta partida porque no tenemos buenos multiplicadores. No me han salido buenos jokers. Pues pasa. Ajá. A Guacobot está regalando también varias cosas en Steam. Muchas gracias. Dart580 se resuscribó vía Prime por 40 meses. Otis dice: oh no, los gorditos se unieron al mundo de las apuestas online. Cámara, apuesten el Benito Juárez, capa. Y un saludo para mi hermana, la Vivi. Saludos a la Vivi, saludos Dart, muchas gracias. Perdón, Nico Silent. Será en otra ocasión, una disculpa. Argos GG se resuscribió vía Prime por 42 meses otes y dice: hola gordos, ¿cómo están? Yo estoy hasta la madre de trabajo, pero al menos ya me pagan más. Bueno, por lo menos Argos, una cosa es por otra, supongo. Podrías estar hasta la madre de trabajo y que no te pagarán más. Mucha suerte, Argos. Mucho ánimo. Gracias por estar aquí con nosotros.
Sí, banda, eran subs de Twitch, no de YouTube. Es que la banda también dijo en YouTube. También se puede regalar en YouTube, de hecho. Pero bueno, estaba diciendo ay, se me olvidó el nombre. ¿Dónde está? Era Rule One. Por lo menos, pero Rule One se refiere a la de Twitch. Uf. Jeffer Muser 441 donó 25 bits y dice: gordo, se viene un cambio enorme en mi vida. Hace 9 años me fui de la CDMX para un futuro mejor y ahora me llama de nuevo para un trabajo que me llama muchísimo la atención en producción de video, y es con un primo que aprecio demasiado. Se ocupan los Jack Joyces para que todo salga vergas a dar ese leap of faith. Creo que sí, Jeffer Muser. Échenle por favor los Jack Joyces para que todo salga bien en esta nueva aventura. También Triatomic se resuscribió vía Prem por 40 meses. Y dice: hola gordos, después de 90 horas por fin acabé Persona 3 Reload y quiero jugar el Golden, pero siento que me voy a fastidiar de la franquicia si lo hago, ya que me eché el Royal y este seguidos. Así que algún juego corto que recomienden que esté en Game Pass. Siempre puedes jugar Vampire Bolgon. Survivor. Bolgon acaban de meterlo. Pueden agregar Bolgon. Si no, puedes jugar Citizen Sleeper, que de hecho estaban mencionando. Estaba en, no sé si todo en Game Pass, yo lo jugué en Game Pass. Setsubao, de hecho, regaló una membresía en YouTube a Dead Senpai. Pero solo esa. Ah, dice que aquí solo se pueden regalar subs al azar, dice Setsubao. ¡Wow! Muchísimas gracias, Setsubao. Échenle los tiburosos para Dead Senpai. Loop Hero, dice Felipe Aguilar. No se ve que estaba en Game Pass, pero Loop Hero sí es muy buena opción. Red Trickster se resuscribió vía Prime por 42 meses. Un mes más y solo quiero decir: ¡let's fucking go! Ya está. ¡Let's fucking go! I guess. Villalocos 21 se resuscribió vía Prime por 15 meses. Y saludos, gorditos. Saludos, Villalocos. También la cosa de al lado se resuscribió vía Prime por segundo mes consecutivo, 27 en total. Gordos, mientras ustedes sigan sacando pendejadas, yo seguiré a su lado. ¡Enterado! Hablando de, el lunes salieron dos videos. Salió un previo para Rise of the Ronin de parte de Rafa, que lo anda jugando. Si les interesa el título, no olviden de ver el previo de Chaps, pues ya lo pudo jugar. Y yo saqué un vistazo a uno de los dungeons del nuevo DLC de The Elder Scrolls Online, que se llama Science of Ithelia. El dungeon que jugué fue Oathsworn Pit. Y lo chistoso es que esta vez jugué con los desarrolladores del juego, entonces estuvo interesante, la verdad. Creo que nunca había jugado con devs así, como un dungeon y demás. ¿En algún Battlefield, no? O algo así, me acuerdo alguna vez. No, en Battlefield lo que fue es que, o sea, sí jugué con devs, pero también jugué con un montón de ¿cómo se llama? De plebs. No, de plebs no. De influencers y prensa. Jugué con muchos influencers y prensa porque, o sea, estuvo... Había gente de IGN, estaba Skill Up. También estuvo... ¿Cómo se llama este güey? Que es un youtuber de Battlefield, se me olvidó. Ay, no me acuerdo. Jack Frax, estuvo Jack Frax. O sea, no mames, estuvo loco. O sea, era una campal. Y en mi grupo había pues de la región, para que pudiéramos hablar en nuestro idioma. De hecho, jugué con Lego, el dub de Teando. Y jugué con Rodrigo de Tierra Gamer.
Estuvo bueno ese día, la verdad. Fue un día entero de jugar Battlefield. Rule One dice con 25 bits. Dice una enorme disculpa, caballeros. Me falló la señal y no escuché. Gorditos, ¿alguien en el chat me podrían repetir el ganador? Es Jetsai. Jetsai. El Roberto con 25 bits dice, gordazos de mi vidaza. Buenas noches, un favor, de seguro ya vieron lo de Sweet Baby Inc. y quería pedir su opinión al respecto. Una disculpa si es pesado o fastidioso hablar de eso. Se le pueden saltar si gustan. Gracias y descansen. Que lo están sacando de proporción, Roberto. Sí, mira, lo que hace la gente es que los gamers TM, los gamers de marca registrada, cualquier problema lo van a sacar de proporción. Ajá, y cuando perciben algo que es animoso hacia lo que ellos creen, que a veces son puros disparates, van a hacer una pinche controversia en un vaso de agua. Sí. Al final es una consultoría. Si no te interesa lo que dicen, no les haces caso y ya. Vi un muy buen tweet que decía: la realidad que está afectando ahorita la industria de los videojuegos es el capitalismo extremo, ¿no? Maltrato a los devs, abuso, desecho de sus vidas laborales, los secan completamente, los queman, incluso cuando tienen productos exitosos los corren. Pero la wokeness es lo que está arruinando a la industria. Ese es el verdadero problema. Así es, entonces... ¡Oh! ¡Saludos, Critical Hit Pokémon Podcast! ¿Cómo estás? Qué bueno estar que estás aquí. ¡Saludos! Espero que te encuentres mejor. También Iván Ramírez Salas dice, buenas noches, gorditos, ¿cómo están? Ahora me tocó sufrir por andar con temperatura y tenerme que poner al corriente con tareas de la uni. Oh, qué fuerte, Iván. Mucha suerte con eso. Y pues, si tienes temperatura, te tienes que cuidar mucho. Con cuidado, porfa. Panque Valdés se resuscitó vía Prime por 31 mesesotes. Muchas gracias, Panque Valdés. Luisar D se resuscribió vía Prime por 32 meses y dice, ¿qué onda, gordos? Paso a resuscribirme, vi el directo en YouTube y me acordé. Muchas gracias, Luisar. También el Saiba le regaló una SUV a Critical Hit Pokémon Podcast. Muchas gracias, el Saiba. Échenle los Warboys. La cosa de al lado, ¿no? 25 bits y dice, gordos, vengo llegando. ¿De qué trata el juego? Es póker, pero al extremo. Póker con multiplicadores. Póker con multiplicadores, así es. Manuel Ma dice, gordos, ¿este juego es un reemplazo para la ludopatía de la banda? No, eso es con apuestas para ellos. Y ahorita no estamos apostando nada para ellos. No. Rule One preguntó, ya lo leí, pero preguntó sobre quién era. ¿Era Jetsai o Jetsai? Muchas gracias, Rule One. El señor Dark se resuscitó vía Prime por tercer mes consecutivo. Dice, saludos, gorditos. Ese espero. Y se cortó. No sé si iba a decir más. Espero yo también, señor Darks. Yo también espero. Es Rule One. Y Dead Star se resuscitó tier 1 por 34 meses, Otes. Y dice, otro mes más, gordito. Sé que no soy digno de estar ante su presencia. ¿Serían tan amables de mandarme unos Jack Joyces para que me vaya bien en mi tienda? Claro que sí, Dead Stars. Y eso de que no eres digno de estar en tu presencia, patrañas, patrañas. Ni que fuéramos el Ayoria, chingado. Así es, qué chingados. Échenle los Jack Joyces por fuera de Dead Stars para que le vaya bien en su tienda. Las buenas vibras, por favor. Osvaldo dice, este juego me hace recordar los juegos de póker que salían en el arcade del 360. Hasta podías jugar con tu avatar contra el Claptrap. Me acuerdo que el que se puso así como de muy de moda un tiempo fue el 1.
Porque podías, en lugar de tener un avatar, podías poner tu webcam. Entonces como que a la gente le gustaba eso. Dice Nico Saliente, espero que te encuentres mejor, decía. Ah, Ezequiel, el señor Dark está diciendo que esperaba que te sintieras mejor. Ya estoy muy bien, muchas gracias. Gracias, señor Darks, y gracias, Nico Saliente. Bachi dice, gorditos lindos, hoy estoy pensando en comprar Monster Hunter World, pero no sé si me gustará la franquicia. ¿La recomiendan? No he jugado muchos Monster Hunters, pero el que más me gusta es el World. Lo que te puedo decir es que ese juego debe estar ya más barato. Sí. Entonces, quizás no sea una inversión muy grande. Aún así, espérate que esa es una barata. Porque lo que es cierto es que no es una... No es un juego... no es un juego para todo el mundo. Tiene un appeal bastante grande. Pero aún así podría ser que no te guste. Entonces trata de conseguirlo lo más barato posible. Dice Rule One, regaló una suba a Jetsa. Oh no, era otra persona. Era Jetsai. Pero muchísimas gracias, Rule One. Échenle los Warboys. Muchísimas gracias, Rule One. El MF con 25 bits dice, más despidos en la industria AAA. ¿Será problema de las prácticas capitalistas y el burnout? No. Los progres. Los son progres los que es el problema. Es una conspiración, bro. Espero que la banda entienda que esto es sarcasmo. Sí, claramente sarcasmo. O sea, está muy loco cómo salen juegos tan mediocres. Y no me refiero así como... Quizás la historia te parezca mediocre, ¿no? Que es quizás lo que estaba influenciando esta compañía. Pero mecánicamente son horribles, las misiones son chafísimas. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿De dónde sale ahí la malo? De la La consultoría. ¿De la consultoría? Ajá, sí, claro. No mames. Dice Rule One, error de dedo. Y ya le regaló su sub a Jetsay. Muchas gracias, Rule One. Todo un campeón. 700 subs regaladas. Dios bendito. Te cabrón. Cabrón, che, los Warboys, por favor. Todo un campeón, Rule One. Rafa lo debe conocer muy bien. De ahora en adelante, si a nadie le ha tocado una pinche resuscripción de Rule One, le vamos a decir el Dodger. Se la pasa esquivando, así que es imposible que Rule One no te haya regalado una suscripción. Bola de Dodgers. Osvaldo dice, ¿alguna vez intentaron jugar Mahjong en Yakuza? ¿Lograron ganar? Yo no sé jugar Mahjong. No, yo le piqué a lo bestia y así, ¡sí, a huevo! ¡Qué padre es este minijuego! El misprint, pero luego me trata mal. Oh, el MF regaló 5 subs. Muchas gracias a El Chamoy, a Derwell, a Germanur, a Stereobang y a Crazy Diamond. Muchísimas gracias, el MF. Él va ya pasa que a las 300. Lleva 290. Muchas gracias, el MF. Wacobot dice, yo las esquivo como ninja. Gracias a Prime. Cosme Fulanito dice, Adrián, ¿continuaste leyendo la saga de Escuadrón de Brandon Sanderson? Sí, he leído el segundo, no he leído el tercero. Milton McClovius dice, gorditos, ¿ya ven lo que pasó? Cuando no hicieron stream el jueves, se nos fue Toriyama. Estábamos enfermos, perdón. César Cortesu dice, hola gorditos, ¿cómo están? Una duda, ¿puedo entrar a la Street 6 sin conocer mucho del mundo de las peleas? Gracias, son los mejores. Sí, sí puedes, porque tiene un modo campaña que te enseñan como lo más básico. Y tiene el control... moderno.
el moderno, que simplifica las cosas. Entonces sí, claro que sí, de hecho es un buen lugar para empezar. Matt Quila Gaming dice, ¿ese cuál es tu deck favorito hasta ahora y si ya pudiste ganar un run? Sí, ya he ganado varios runs. Mi deck favorito, de hecho, ahorita es este verde con el toro. Hay un Joker que es un toro que te da monedas conforme más dinero tengas. Y lo que hace este deck verde es que cuando ganas, te da dinero por cuántas hands y cuántos discards te quedan. Entonces todo el tiempo está subiendo esto. Es una muy buena forma de subir constantemente. Ahorita no hemos ganado runs. Esta es mi tercera run apenas y vamos en el ante 5. Tenemos que llegar al 8. Pero sí. Ahí vamos. Este no va tan mal, pero siento que todavía falta como algo que amarre. Porque no tenemos una buena progresión ahorita. Dragonator donó 100 bits y dice, hola gorditos, por fin pude verlos de nuevo. Compré casa y todavía no hay internet, así que estuve 3 meses hasta que me desperté y le vendí mi alma al demonio Elon Musk. Oh, wow. Pero hey, felicidades por la casta, Dragonator. Qué padre, échenos los Jack Choices, por favor. Super padre. No, sí, muy chingón. La neta. Oh, Ayori está aquí. Te resuscribió tier 1 por 102 meses. Sientan la banda. Sientan la banda, ya llegó a ponerla sobre la mesa la mayoría. Así es, no somos dignos. Luis PM2408 se resuscribió vía Prem por 57 meses y dice, buenas gordos, buenas Luis. Megarix con 25 bits dice, aprovechando agradecer la recomendación de Split Pad Pro, es increíble cómo mejora la Switch con un control decente. No sé cómo me pasé Zelda con los Joy-Cons. Güey, no te den las manos, Megarix, no te den las manos. Está bien. Lo siento, mi sprint. Me has tratado muy mal. Vendemos y compramos el Ancient Joker. Bebrek con 25 bits dice, buenas, buenas. De que me perdí, me fui a comprar y me demoré. No porque el lugar estuviese lejos, sino que llegando allá, noté que no llevé dinero. Así tuve que hacer una segunda corrida. Ah, es terrible. Es terrible cuando eso pasa. Jonah dice, en noticias más felices, Capcom ya anunció que Resident Evil 4 Remake ya vendió 7 millones de copias. Nice. Sí, vendió bastante bien. Luis Ernesto Castro dice, ¿pudieron probar Slave 0X? No, me temo que no, Luis. Dice Jabalí, yo no estoy en Twitch y aún así puedo ver las dimensiones de la Yorias. Está muy cabrón. Hasta ya llega, güey. Hasta ya llega, sí. Mesías Rocket dice, qué bueno ver a los gordos dándole al Balatro. Yo llevo 35 horas en Steam con susodicho juego. Parece ser muy adictivo. Ah, Setsubot está poniendo las ligas. Para que vayan a ver la reseña de Unicorn Overlord, el previo de Rise of the Ronin y el vistazo al DLC de The Elder Scrolls Online Science of Italia. Muchas gracias. Cosme Fulanito dice, ¿cuál creen que sea el próximo remake de Resident Evil? Yo creo que debería ser Code Verónica, pero los rumores apuntan a que va a ser el 5. Los rumores son esos. Yo creo que debería ser Code Verónica porque es el que realmente necesita un remake, ¿no? Yeah. Pues YOLO. ¿Pues YOLO? No, ahí no sirvió el YOLO. Pero bueno, va a ser una buena mano. Ahorita son los spades, ok. Ah,
Mira, Tomic dice, se les antoja el Rise of the Ronin. Los gameplays que he visto como que me dan mucha flojera de jugarlo. Si puedes, checa nuestro previo. Lo está haciendo, lo hizo Rafa. Checa el previo si puedes, Tomic. Ahí hay como una respuesta más concentrada. Luis León dice, ¿qué es Code Verónica? En mi vida lo había oído, capa. Pues así están los de Capcom, Luis, la neta. El MF con 25 bits. El Ayorias la pone sobre la mesa. Yo, como diría el maestro Polo Polo, haz de cuenta que andaron a echar una grúa electrohidráulica. Ok. Rocker Eyes, 95 bits, dice, no manches, Adrián. Desde el lunes pasado me agarré maratón de jugar todos los juegos de SAO. Wey, no mames, ¿por qué te haces eso? Apenas voy, apenas voy en el segundo y ya me duele la cabeza de leer tanta pendejada. Ah, ¿por qué hiciste eso, hermano? ¿Por qué te odias de esa forma? Nesworld se resuscribió vía Prime por cuarto mes consecutivo. Muchas gracias, Nesworld. Rick BG se resuscribió vía Prime por 38 meses y dice, ¿qué onda, banda y gordos? Qué bueno que ya están mejor. Qué bueno que ya estás mejores, ¿eh? Me mandan unos Jack Joyces. La chamba y la escuela me están dando una revolcada. Claro que sí, Rick. Jack Joyce es para que agarre un segundo vuelo el señor Rick. Le está pasando un poquito pesado. Roltrejo dice que apenas va llegando de la uni. Pues relájate. Déjate déjate llevar. Un descansito siempre viene a bien. No lo logramos. Lástima. Duart01 se resuscribió vía Fran por 55 meses y dice, ¿alguien me explica qué está pasando aquí? ¿Es solitario? ¿Texas Hold'em? ¿Es póker normal? Sin Texas Hold'em, es póker nada más. A ver, vamos a darle otra vez con el verde. La verdad estuvo bien nada más. No nos dio la suerte de los Joker, no nos salieron buenos. Duart01 se resuscribió vía Prime por 55 meses y dice, ¿alguien me explica qué está...? Ah, no, perdón, ya lo vi. Es póker, pero con multiplicadores. Hay más estrategia, pero es básicamente eso. Oh, me dio un poquito de hambre. Pues voy por un pedazo de panqué. No me tardo nada, ¿eh? Ve por un pedazo de panqué, Adrián. No podemos hacer un flush. Si tenemos suerte. Sí, tuvimos suerte. Ya con eso. Más que suficiente. Lo que decía, lo bueno de este mazo verde es que te da mucho dinero si logras terminar cada uno de los blinds o cada uno de los niveles con manos y discards todavía disponibles. Entonces con este puedes multiplicar mucho el dinero. Entonces puedes comprar cosas, pero el pedo es que te tienen que salir las cosas porque si no ya valió quesadilla. Ya regresé. Para tener uno, pero si no, no me encantan esos de straights y de manos grandes porque son muy poco confiables. Es que es muy raro que te salga un póker o una corrida o algo así. Entonces, generalmente, pues sí. La sugerencia que tendría, si quieren acabar un run, es tratar de encontrar jokers que tengan mucha sinergia con manos bajas. Tratar de hacer que los pares se salgan de control. Así que si tienes un par, sé una cosa ridícula que te dé de dinero.
Omega J9 dice, es Super Póker. Sí, sí lo es. Wow. Realmente quiere que use los dos pares. Pero es que los dos pares no dan suficiente. Dios Anubis dice, gorditos, ¿creen que Dragon's Dogma 2 salga mejor en Xbox? En performance se refiere. Pues ya dijeron que ambas plataformas van a salir similares. Supongo que va a estar un poquito mejor en Xbox. Ya veremos, la verdad. No lo juzgaría así. Es que es muy raro. O sea, esta generación está muy rara. Porque sí, el Xbox es una consola mucho más potente. Pero una realidad que muchos developers han estado afirmando es que la versión principal de los juegos multiplataformas es la de PlayStation 5. Entonces, porque es la que más vende. Entonces, muchas cosas que salen de multiplataforma corren mejor en PlayStation 5 porque esa es la versión base. El resto de las versiones son copias o ports de esa versión. Pero dudo que corra mal en Xbox, la verdad. No tendría por qué. Creo que va a estar a 30 el juego. Es 30 uncapped. O sea, creo que vas a poder jugar a más, como a 40 a veces. A veces siento que es mejor 30 sólidos que uncapped. Porque eso significa que también va a bajar de 30. Generalmente, pues. Tiratomic dice, oye Adrián, soy yo, la dificultad de Bolt Gun varía muy cabrón. Ya que niveles que los paso sin morir, otras que me cuestan 3 y 4 intentos porque salen un huevo de enemigos. No lo supongo, vamos a que lograr. Sí. Pero la progresión de una siempre va hacia arriba, se vuelve más difícil, o sea. No es como que de repente el juego se ponga fácil después por de un gran reto. ¡Uno! ¡Por uno! Perdón. Está bien. Uno es lo que necesitas. Eduardroid Méndez, sí va a haber otro stream de Helldivers, no te preocupes. Dios Anubis pregunta que si vamos a jugar Dragon's Dogma por Twitch. Es muy posible que hagamos algún stream, sí. Sí. Nada, deja que salga, obviamente. Ángelo dice, dejen su like, banda. Muchas gracias por el recordatorio. Así es, banda. Pueden darle like al stream de YouTube y nos ayuda mucho. Es gratis y es súper rápido de hacer, banda. El Omnicolega con 25 bits. Ese, no te preocupes por el podcast. Contigo enfermo y sin invitado fuera... Sin invitado fuera a hacer una discusión entre qué es mejor, si Sao o Sonic por 2 horas. Eso no pasó. Eso no pasó, perdóname. Eso no pasó. No sé qué drogas te tomaste para ver el podcast, pero eso no pasó. Os Hohenheim de 95 bits dice, buenas gorditos, me llamó la atención este juego, ¿me lo recomiendan para el Xbox Series X o para el Switch? Switch. Si vas a jugar este quieras, ¿no? Portátil es mejor, siento. Porque sí, es padre jugarlo, pero no... Nah, mejor Switch. Eso o PC. La ventaja que tienes con PC es que la interfaz es mucho mejor porque es con mouse y teclado. Mouse principalmente. Hideki se resuscribió, tiene uno por 71 mesesotes. Dice, ¡ey! ¡Hey! ¡What up, what up! También el MF con 25 bits. Sí.
cierto, fue una discusión de Final 13 contra One Piece. Mentiras, LMF, puras mentiras. Puras mentiras del niño humano. Que sepan que justo en el momento estuvo bueno. Nice. Edusan 18 dice: buenas noches, gorditos. Agárrenme que voy llegando a dejar mi like en la transmisión de YouTube. Pero aquí estoy suscrito, entonces Twitch wins. Muchas gracias, Edusan. Gordos, a Final 7 le está yendo mal en ventas, pregunta César Clásico. Pues hay una disminución en comparación con el anterior, pero lo que es cierto es que... Físico. Ajá, en Japón aparte dijeron, los datos que leí fueron de Japón. Pero lo que es cierto es que también hay menos Play 5 que Play 4, ¿no? Sí, no, y aparte son copias físicas. No necesariamente significa que en digital no le ha ido muy bien. Ya veremos realmente qué números salen al final. Dice Eric Rodríguez que viernes de Helldivers. El problema de ser viernes de algo es que los viernes grabamos podcast y terminamos bien madreados después del podcast. Sí. Que luego también terminamos haciendo... También terminamos el podcast ya tarde. Se me olvidó, pendejo. Igual y por eso pierdo. I forgot... Mauricio Santos donó 50 bits y dice... Perdón, 50 pesotes en YouTube. Dice, ¿cómo ven lo del episodio Aegis? Según lo agregaron por petición de los fans, pero me huele al deseo de la plata. Mejor antes. Ah, por supuesto que es por dinero. Es por dinero. ¿Por qué no sería por dinero? O sea... No es como si Persona no tuviera muchos DLCs. No, y aparte, no es como si Persona fuera un juego larguísimo, güey. ¿Te están dando un pinche juego que dura como 60, 70 horas? ¿Is that not enough? Aparte, a palabras de Ezequiel, porque él nos comentó esto, no está tan bueno ese episodio, ¿no? ¡Sí! ¡Who cares! Pero bueno, sí, o sea, es por dinero, como tú dices, sí lo es. O sea, duh. Pero, o sea, Persona vende paquetes de skins por 30 o 25 dólares. No me parece ni siquiera irreal pensarlo. Porque, pues, así son ellos. Dice Dren que no morí. No está tan bueno, pero algunos lo aman. Supongo que tendrá sus grandes fans, sí. Como esos fans, sí. Muchas gracias, Mauricio Santos. Link Umat se resuscitó Tier 2 por 24 meses, otros 2 años. Link Umat, muchísimas gracias. Échenle los Cthulhus. Mi colega con 25 bits dice: Digimon contra Final 10 y Adrián usó como defensa el X2. Capa, eso tampoco pasó. A mí no me gusta Final 10. No me gusta. Es un hecho bien documentado que no me gusta. Esto nunca lo he usado. Retrigger all played cards in final hand of round. Ok, vamos a ver qué hace. Dice César Cortesu, dice: muchas gracias, entonces le entraré a ese mundo de las peleas, es momento de dar el paso. Ojalá disfrutes Street 6. Uh-huh. Es un muy buen juego para empezar.
Suriel Netzahuatl dice, ¿cuándo van a terminar el GTA V? Ya pronto, no le falta tanto realmente. No le falta tanto. Deberemos avanzar ya para terminar ese. Es que estamos igual ahí en Resident. Los dos estamos a punto de acabarlos. Para ya enfocarnos en otras dos, es que tenemos pendiente Spider-Man 2 y Persona 5 Táctica. Diego Lunat se resuscribió vía Prime por 38 meses y dice, gordos, ¿le pueden agradecer a mi novia Ale por hacernos palomitas? Gracias. Claro que sí, saludos Ale. Y pues, Diego Lunat te agradece por las palomitas. Disfrútenlas. Jesus Christ. Jason Rosero Santa Cruz dice, gorditos, ¿quién tiene la racha de más podcast sin ausentarse hasta ahora? Ese solo dejó el récord imposible. Ahorita el que tiene la racha más larga es Rafa. Rafa ahorita es el que ha aparecido en más podcasts consecutivos. Porque, sí, desde el viaje de Final ha salido en todos. Ajá. Y pues yo me ausenté hace poquito y pues se sigue en el pasado. Aún así, su racha no es muy larga. Es como... No sé, pero es poquito. Sí. Nefog regaló 10 subs. Muchas gracias, Nefog. A Platanes, a Spartan Dan, a Pride Cobra, a... Damián Zupa, a Restmore, a Merubin, Brandon 64, Spartan Proxy, Iván Valar y Random Salvadorian. Muchas gracias, Defog. Échenle los Warboys, por favor. Trey de 99 se resuscribió vía Prime por 47 meses. Hola, bonitos y banda. ¿Saben si Red Dead Redemption 2 tiene algún modo creativo? A mi papá le gusta esa temática mucho, pero ya es mayor de edad. Saludos. No estoy seguro que tenga un modo creativo. No. Supongo que lo puedes poner en fácil. Lasurio 01 se resuscribió vía Prime por 48 meses. Y hola, gorditos, buenas noches. Aquí dejando mi SUF. ¿Podrían mandarme un Cerebros? A mi esposa le parece muy divertido el personaje del Daves. ¡Cerebros, güey! Big Gretel dice, Adrián, vas a ver el programa Los Tres Cuerpos de Netflix. Tiene muchos gringos, a ver qué sale mientras los mensajes estén ahí. Pues ya veremos cómo sale, sí. No, estoy muy emocionado, la verdad, por verla. La cosa de al lado donó 25 bits. Dice, gordos, ¿por qué decidieron hacer stream de la campaña de GTA V? Se supone que 2K le pone copyright strike a los que hacen videos de la campaña. Les pone copyright claim en primer lugar, no strike. Si hubiera sido strike no hubiéramos hecho. Nada más fue porque pues por los pues por GTA 6, perro. Ahí viene en camino. 6.
La cosa de al lado, Nomit 5 bits, y dice: gordos, ¿cómo se juega el póker? Nunca lo entendí. Tienes que hacer jugadas dependiendo de qué cartas tengas. Las jugadas pueden ser un par, es decir, dos del mismo estilo, una tercia, tres del mismo estilo, un póker, que son cuatro del mismo estilo, o diferentes tipos de corridas. Corridas son cartas que subsecuente van subiendo de valor, 3, 4, 5, 6, 7, así. La carta con mayor valía gana, es decir, una tercia le gana un par, y un póker le gana una tercia, pero puedes tener también la ¿cómo se llama? Tu mano completa, y es que es un par y un tercio, y así te vas. O sea, es lo que tienes que hacer. Estrader Okami se resuscitó vía Prime por 54 meses y dice: saludos, Bandy Gordos. Ah, carajo, ¿y cómo? ¿Cuándo pasaron tantos meses? 54. Bueno, aprovecharé para decir: comisiones NSFW abiertas. Está bien, si quieren algo picantón de parte de Estrader Okami, ya saben. Y el Opinicolega donó 25 bits, dice: ¿creen que Akira Toriyama sea el autor del manga más famoso de todos? Digo, hasta políticos e intelectuales de temas muy distintos lamentaron su fallecimiento. Yo creo que sí. Yo creo que sí, por lo menos en cierta generación. Panque Valdés regaló un sub a Nathan y Wolf. Muchas gracias, Panque Valdés. Échenle sus bravos también. Suriel dice: ya listos para Invincible, solo 2 días más. No he visto la primera temporada, así que no estoy listo. Oh, wow, sí lo sacamos. Pensé que no lo iba a lograr. César Clásico pregunta que si vamos a ver la serie de Fallout. Si me da tiempo, sí. ¿Tú lo vas a ver? Supongo. Supongo que lo haré. Milton Maclovius dice: gorditos, con todo esto de los despidos y cancelaciones, ¿no creen que es mejor que todos los devs se hagan indies como Toys for Bob y que regresemos a los juegos A y AA? El problema de eso es que no todo el mundo tiene el dinero para hacerlo. Sí. O sea, un juego AA aún así es caro. Pues no todo el mundo puede hacerlo. El Roberto con 25 bits dice: hey, gordos, ¿y si hacen el podcast antes de Helldivers? Digo, si este podcast fue de Sonic Crossao, el siguiente puede ser una mesa redonda sobre el lore y timeline de todo el media de Persona, con el extra de discutir sobre si los chilaquiles llevan epazote o no. Digo, para liberar agenda. No, el Roberto. Pero va a haber más Helldivers, no se preocupen. Claramente lo están pidiendo. Secado dice: ¿vieron la de The Last of Us? Yo no he visto The Last of Us. Ezequiel vio la serie de The Last of Us. Muy buena. Muy buena adaptación. Eric Rodríguez dice: ¿le harías pila de literatura a Club de la Pelea? Fíjate que no soy muy fan del libro, Eric. No me gusta mucho el libro.
Jason Rosero, no te preocupes. Sí, ya vi Duna 2, está muy buena. Ya platiqué varias veces, pero sí, está muy buena. Ya la vi, yo sé que también la vio. Está muy, muy buena la adaptación. Espero te haya gustado si ya la has visto. Edward Droid, yo no puedo opinar de los Oscars porque no los vi. De hecho, ese año no los veo, la verdad es que no me interesan. ¿Tú los viste? Vi quién ganó. Supongo que era bastante obvio que iba a ganar Oppenheimer, mejor película. Creo que Emma Stone ganara por Poor Things fue bastante bien, porque vi Poor Things y Poor Things está muy cabrona y todo es por Emma Stone, entonces ya. Entonces sí hubo cosas así como muy... Ah, sí, eso tiene sentido. Oh, se ve que hay interés por Dragon's Dogma 2, porque dice Danny Denova. ¿Habrá stream de Dragon's Dogma 2? Ya habíamos contestado esto, pero rápidamente te voy a decir que sí, cuando esté disponible el juego haremos algún stream, no te preocupes. Todavía no sale. Sale hasta la semana que entra. ¿La que sigue? No, sale el 22. Faltan 10 días. La semana que entra. Faltan 10 días. El MF con 25 bits dice: tal vez no fue la intención, pero ven a Helldivers 2 como el sucesor de Battlefront de Play 2. Hoy vi una imagen que hacía una comparación, aunque no era para tomarse 100% en serio. No siento que sea el sucesor de Battlefront de Play 2, porque ese juego es más de desmadre. El Battlefront me refiero a que es como muy grande, tiene una escala muy grande. Helldivers me recuerda más a algo táctico, pero con lo chusco que puede ser, pues, Helldivers como tal, ¿no? Vi por ahí, no me acuerdo quién hizo el tweet, la verdad no recuerdo quién fue el que hizo el tweet, pero yo hice retweet de alguien que sugirió, creo que es el director, fue el director creativo que ahorita de Second Wind, que dijo, no sé qué esté pasando en Sony, pero alguien dele a Arrowhead las propiedades de Warhawk o de Starhawk. Claro, sí. De hecho, sí, estaría vergas. O sea, un Warhawk por Arrowhead estaría puerquísimo, güey. Está puerquísimo, no mames. Dude, yo saludo a las chicas. Link, un Matt con 25 bits, dice: quizás es más comparable con Left 4 Dead. Pues es más comparable en el sentido de que son cuatro cooperativos contra el mundo. Uh-huh. Pero también el ritmo es muy diferente. Left 4 Dead es más parecido a Vermintide también. O sea, son como ese tipo de juegos. De hecho, la verdad es que el juego que más me recuerda Helldivers 2 es Deep Rock Galactic. Porque Deep Rock Galactic no es como Left 4 Dead. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. El mundo está abierto, tienes un pequeño mundo que explorar y hacer objetivos. Y pues es igual en Deep Rock Galactic, tienes que ponerte de acuerdo. Obviamente el ritmo es mucho más acelerado en Helldivers, pero sí, me viene más a la cabeza Deep Rock. Que de hecho deberíamos volver, no mames. ¿A Deep Rock? Uh-huh, debemos volver a Deep Rock. Sí, sí, sí. Albert Hicks con 25 bits dice: como datos, si contratan el Mile Plus, es el Prime de Mercado Libre. Tiene incluido la suscripción de Disney más un 30% en la suscripción de Max. No, yo no quiero contratar más cosas. De hecho, me gustaría el de Star Plus, porque hay algunas cosas de Star Plus que me dan ganas de ver. Pero lo haré cuando tenga tiempo, porque ahorita sí no hay tiempo. Juan Villarrau se resuscribió vía Prem por 42 mesesotes y dice: gordos, gracias por su recomendación. Su reseña de Unicorn Overlord fue ese empujón que necesitaba para comprarlo día 1. Y uff, lo estoy disfrutando muchísimo. Gracias. ¡Ey! ¡Qué bueno que lo estás disfrutando! Está muy bueno ese juego, la neta. Unicorn Overlord es muy bueno, sí. Muy, muy bueno. Chico, ya viene en camino la edición especial. Ah, ¿te la compraste, perro? Así es. Wow, wow. Francisco Merlo dice: Adrián, tú que jugaste Killing Floor 2, ¿te interesa algo del 3? Francamente no, Francisco. Francamente no. Ojalá esté bueno, es lo único que puedo pedir.
Pero sí, prueben Unicorn Overlord, no lo dejen pasar. Sé que quizás sea muy de nicho para algunos de ustedes, pero la neta está muy interesante. Dice Jabalí que estás imparable en esta corrida. Ya me saló. Gracias. Gracias. Soy como la anciana que está ahí en las slot machines. ¡Lárgate de aquí! ¡No me sales! No, ya llegaste a los 12,000. Ya llegaste. Lo lograste. Por cierto, Kitsune Kei donó 200 pesotes. ¡Wow! En YouTube y dice: gorditos, nunca los alcanzo en vivo. Les dejo mi aporte para el gordeo. Espero todos se encuentren bien. Muchísimas gracias, Kitsune Kei. Y sí, nos encontramos ya bien. Así que ya está más recuperado. Yo también. Entonces ya estamos bien. Y pues Rafa no está aquí, pero está bien. De hecho, ahorita está grabando unas cosas. Uh-huh. Eric Rodríguez, sí, siempre está el plan de hacer batallas en el desierto de pila de literatura. Solo hay que ver qué tan poderoso podemos hacer ese pile de literatura. Dice BM que está en nuestros corazones. ¿El Chaps? Ah, sí, claro que sí. Ustedes lo aman, banda. Lo aman tanto que siempre está con ustedes. Hasta estar puerca. Guille dice, ¿cuál es el libro más caro que tienes, Adrián? Es un libro que trata sobre mapas literarios. O sea, es como los mapas de los mundos literarios. Y es un libro con ilustraciones, por eso es caro. No es muy caro, la verdad. O sea, tampoco tengo libros muy caros. Me costó 1,300, creo. Es como lo más que he gastado. Entonces, para mí, el mío sería la de Terramar, la colección que tengo de Terramar. Fueron como 1,400, una cosita más. Uh-huh. Ah, pero es que esa edición está muy bien impresa. El papel es premium. Uh-huh. Trae ilustraciones y todo el pedo. Trae ilustraciones, sí. Esa está buena. La quería comprar, pero en ese momento ya no tenía dinero. Ese de mapas literarios lo compré hace como 5 años, 6 años. Lo compré antes de pandemia. Jonah dice: Adrián, compré Mitos Nórdicos de Neil Gaiman y por su recomendación y está chingón. Ese libro está bueno. Es muy bueno ese libro. Muy bueno ese libro. Ese libro es muy bueno, sí. De hecho, me gusta mucho la versión de audiolibro porque la narra el mismo Gaiman y la narra muy bien ese güey. Que aparte ese libro es puro chismorreo. Ajá. Puro chismorreo. Saku77 donó 25 bits y dice: ¡Ojo de tigre! ¡Ojo de tigre! Y yo solo esperaré una oferta para jugar Unicorn en el sándwich, ya que no tengo PlayStation 5. Pues disfrútalo, Saku, cuando lo tengas. Jason Rosero dice que el pila de batalla sea con Sisek. No conozco a Sisek. No sé, ¿cómo se llama? No puedo llamarle y decir: ¿qué onda, perro? Ven a grabar pila de literatura. Así que no puede ser. Aparte, la neta, ese señor me da como 30 giros porque sí está muy cabrón. Dice Lemon Boy que está disfrutando el demo de Unicorn, que está muy guay. Está muy bueno, la verdad, sí. El MF, de 95 bits, y dice: en la carrera llegaron a comprar libros de ingeniería. Mi hermana, que estudió medicina, tiene su librero lleno de libros de medicina. No.
No, es que la biblioteca. La biblioteca era muy buena, entonces sí, no. No hubo necesidad. No, yo no compré ningún libro. Ah, bueno, o sea, compré algunos, sí. No voy a mentir. Sí, compré algunos, pero compré los de la UNAM. Ah, sí, porque... los de publicación costaban como 100 baros, güey. O sea, No, por eso, o sea, sí, pero no me parecieron caros porque eran esos, o sea. De hecho, tengo un libro de la UNAM muy bueno, que es La historia de la computación en México. Ese libro es muy bueno porque esa información no está en internet. Finally. Ya tenemos un buen multiplicado, por fin. No sé cómo sobrevivimos tanto con tan básico, güey, pero ya. Ya tenemos un buen multiplicador, por fin. Dice el MF, una escaneada, Adrián. Lo venden ahí en la facultad, cuesta como 25 varos. Bueno, cuando lo compré hace 15 años, costaba 25 varos. Digamos que cuesta ahora 75. Pero nunca compré uno de esos libros así como... el de tablas de vapor para termodinámica. Pues, ese era caro, ¿no? Uh-huh. Pero no, nada más iba por las tablas ahí a la biblioteca y ya. Texito G donó 50 pesotes en YouTube. Y dice, un juego de cartas y no hay gacha con waifus, ahí le va a dar algo si lo ve y no tiene mecánica sorpresa. Pásenla bien, gorditos, excelente noche. Gracias, Texito. Dice Danzo, che, de pásalo, Adrián, yo no vivo en la CDMX. No lo voy a escanear y repartir, lo siento. Steakout dice, ¿no es difícil que esos libros técnicos se mantengan vigentes? Los libros técnicos son caros porque de hecho los tienes que mantener vigentes. Los de las tablas de vapor cambian cada año. Si te refieres a la historia de la computación, no, eso no los tiene que mantener vigentes porque llega hasta cierto año y después asume que ya es conocimiento general lo demás. Porque tienes que considerar que las computadoras antes eran herramientas muy específicas y ahora son de día a día, ¿no? Entonces el libro termina cuando ya son cosa de todos los días. En México ya había muchas computadoras, ya no tengo que dar más historia, ¿no? Mm. Podrían explicar algunas cosas como ciertos servidores específicos de la UNAM y eso, pero no se trata de eso el libro. El libro termina hasta que se vuelve ya algo general. No es muy largo, es un libro así chiquito. El MF con 25 bits dice, en la carrera... Ah, no, perdón, ya lo leí. Suriel dice, ¿consideran la piratería, entre comillas, de libros justificada? Muchos estudiantes o gente que desea acceso a información no puede comprar libros tan caros, pero no creo que eso justifique su restricción a la info. Generalmente, cuando se trata de un ambiente académico, a mí no me pesa. Sí, no, realmente no. Especialmente porque aparte solo usas un pedazo de la información. Pero mi hot take, lo que yo voy a decir es esto. Debemos empujar a que nuestras organizaciones, ya sea gobierno o ¿cómo se llama? Asociaciones estudiantiles, hagan mejores bibliotecas, porque ahorita la conversación es o compro un libro carísimo o lo pirateo, no hay tintas medias, y así como, no, sí hay, se llaman bibliotecas, las tenemos desde hace mucho tiempo. Las bibliotecas ayudan mucho al conocimiento y mejoren sus bibliotecas. Debería haber más ficción en las bibliotecas. Entonces, sí, la respuesta, o sea,
entiendo por qué. Yo también sacaba copias. No voy a decir, no, yo compraba todos los libros. No, no es cierto. Yo sacaba copias también. Pero la verdad, lo que necesitamos es más bibliotecas y mejores bibliotecas para tal caso. Aquí en la Ciudad de México tenemos muy buenas. Soy afortunado de haber vivido aquí, ¿no? Uh-huh. Pero hay lugares donde no hay. Juan Villarraus donó 20 pesotes en YouTube y dice: dudas sobre Unicorn. ¿Hay jinetes Pegasos? Sí, ¿no? Sí. ¿Será en el video, no? Hay, o sea, hay un unicornio, por así decirlo, pero ya, yeah, no. O sea, Pegasos, no, pero sí hay unidades voladoras. Sí. Ubisoft se resurgió Tier 1 por 33 meses. Okay. Y dice: Buenas, gorditos y banda. Paso a recomendar Robot Dreams. También vi Duna 2 y puedo decir que es la mejor película de cuaresma que he visto. De cuaresma. Está bien. También Sagu77 donó 25 bits y dice: Adrián, ¿crees posible una colaboración con el VTuber que es un perrito en taza? El cual se dio a conocer por hacer videos de Warhammer 40K hablando de alguna historia de Warhammer, los dos. Y yo no conozco muchas historias de Warhammer, Sagu. No me siento yo con la capacidad de hablar con ningún nivel de autoridad sobre Warhammer. Me gusta, seguramente sé más que el individuo normal, pero no puedo enfrentarme a una persona que le guste mucho. Me sé algunas cosas nada más, tengo hoyos en mi presentación, entonces... Sería un pobre invitado, es lo que estoy diciendo. NexorTag95 se resuscribió vía Prime por 16 meses y dice: jaja, y eso se me olvidó, el resub de Prime. Pues muchas gracias, NexorTag, por esos 16 mesesotes. Y dice Albert Hicks con 25 bits: estoy de acuerdo en tener mejores bibliotecas o tener alianzas con páginas que proveen libros digitales de varias asignaturas. En mi trabajo tengo acceso a un montonal de miles de libros para lo que sea. Seguramente en tu trabajo tienes acceso a una biblioteca de ¿cómo se llama? De referencia. Que no es raro en ciertos trabajos tener bibliotecas de referencia digitales. Y sí es útil, o sea, es simplemente para mejorar la calidad de la educación o el trabajo. Eso es todo. Seikao dice: pero Adrián, tienes figuras de Warhammer, eso te hace un gran fan. Me hace un gran fan de pintar figuritas, Seikao, pero no juego el juego, ni siquiera. Francisco Merlo dice: para los libros podría haber un sistema de suscripción como lo hay con las películas y videojuegos para reducir piratería. Es que ya hay de eso, Francisco, ya existen. Pero ese no es el problema. El problema no es que haya otro modo. El problema es que hay gente que no puede acceder a ello. La biblioteca es gratis. Gratis. Porque la mantiene o el Estado o una escuela. Entonces, lo importante de las bibliotecas es que es gratis. Es un acceso gratis a la información. La gente que lo piratea, saca copias en el caso que estaba diciendo Suriel, se puede solucionar teniendo mejores bibliotecas. Servicios de libros de mensuales hay, ya existen. Y de hecho no son tan baratos. Y muchas veces tienen pedos de información. Es decir, no tienen este libro. No tienen el libro que necesito.
Takeout dice, necesito mis cómics de Calimán y el Santo en las bibliotecas. La verdad es que sí debería haber. O sea, cómics también es parte es cultura. Es parte de la cultura. Y cómics latinoamericanos hay pocos. La neta, pocos grandes. Mega Mario X4 dice, ¿y si Henry Cavill te invita a jugar? Por supuesto que iría a jugar con él. Pero eso no va a pasar porque no, o sea, no soy conocido ni siquiera por jugar Warhammer. Entonces eso no va a suceder nunca. ¿Mangas también? Sí, Jonah, mangas también. O sea, hay muchas bibliotecas que tienen material de ficción. Mucho material de ficción. Hay bibliotecas en Estados Unidos que puedes rentar videojuegos. Quedan 10 minutos, por cierto. Guillo con 50 pesotes dice, buenas noches gordos, ¿vieron los decks de Fallout Cross Magic de Gathering? ¿Qué opinan de ese tipo de crossovers? O sea, está padre, yo sí los vi, están padres, no voy a negarlo. Pero siento que Magic ya ha hecho muchos crossovers, ¿no? O sea, como que es siento que es un exceso. Porque yo no juego Magic y me estoy enterando. No sé si, o sea, no sé si me doy a entender. Como que es demasiado. Hace poquito fue uno de Señor de los Anillos y luego uno de Transformers y uno de Warhammer. Eso como fueron muchos muy pronto. Están padres las cartas, eso sí. Están chingonas. Nos vemos, Jason, Jason Rosero. Suerte. El MF con 25 bits dice que mejoren las bibliotecas locales y aumenten el acceso a las bibliotecas digitales. Porque hoy en pleno siglo XXI no puedo simplemente entrar al acervo digital de, no sé, Harvard o la biblioteca de Nueva York con solo un clic y una cuenta a distancia. Eso también debería ser, aunque creo que, por lo menos aquí en México, lo primero que deberían hacer es un registro de la propiedad, un registro de lo que ya está en dominio público. No hay un registro. Por lo menos no libre, no de acceso libre. Eso está terrible. Renegado 122, donó 25 bits y dice, conocimiento libre y popular para todos, por eso los gordos me caen bien chingado. Pues es que el conocimiento libre hace que la gente tenga nuevas ideas, ese es el punto, ¿no? Ah, probablemente no llegue. Me salió un mal jefe, el Wall, que tiene un blind particularmente largo, grande. Entonces, let's see. Esta es mi mejor mano que tengo ahorita. Gillo dice, fueron Transformer, Godzilla, Warhammer, Lord of the Rings, Doctor Who, Fallout y vienen Assassin's Creed, Final Fantasy y Marvel. Oh, wow, sí son muchos. Lo logramos. Uf, rayando. Creíste en el corazón de las cartas, sí. Sí, fue así de, güey. I need this. Sixbread se resuscribió tiro 1 por 11 meses, otes. 13 en total.
Wow, ya 11 meses en mi chamba. El mes que viene cumple un año. Y de igual manera, mi streak de 12. En fin, gracias por todo, gordo, si les quiere. Gracias a ti, Sixbread. Felicidades por cumplir un año en la chamba. Sagu77 con 25 bits dice: sí, Hasbro se está pasando con la monetización de Magic. De igual forma, he escuchado por canales de Dungeons and Dragons que también han querido hacer sus maniobras burocráticas. Solo que ahí la comunidad supo pagarles pegándole en el bolsillo. Pero en Magic se pasaron con una expansión cada 3 meses a productos casi mensuales entre expansiones y productos extras como colaboraciones y reimpresiones. Pues ojalá se calmen, porque si no van a destruir solito su negocio, ¿no? Sí. Julco se resuscribió a Fren por 45 meses. Entonces, muchas gracias, Julco. También Rommel2596 se resuscribió a Fren por 15 meses. Otes. Dice Guille, yo hice mi servicio social en una biblioteca local y casi nunca iba nadie. Lo principal es caminar la idea sobre lo principal es cambiar la idea sobre la lectura que tiene la profesión en México. Bueno, pero el problema de eso es que para leer es una costumbre. Se aprende básicamente, ¿no? Parte de pila es eso, o sea, parte de pila hacer pila es contagiar a la banda el gusto por leer. Por eso no son reseñas de libros, es nada más libros que a mí o al invitado le gusten mucho, para contagiar esa alegría por el libro, ¿no? Y todo empezó porque banda, la misma banda, hay varios de ustedes que dijeron: es que yo nunca he leído un libro, nunca. Y fue así como: eso se tiene que solucionar ahora. Niarla dice: yo no sé leer. Claro que sí, si acabas de escribir algo. Que también luego, por lo menos a nuestra generación, luego nos daban los libros horribles, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, de por sí es un hábito difícil de hacer y luego te prestan como pinches libros horribles. Pues ya. Gillo dice: recomiendan la saga de Duna. A mí me gusta mucho, Gillo. Pregunto para aprovechar que tengo créditos en Audible. De hecho, la versión de Audible de Duna es muy buena. Consigue el primero nada más. Si no te gusta, no te vayas al segundo. Ya, quédate ahí y ya. Ya es el jefe final. Ok. Ya son las 9, pero bueno, podemos terminar esta run. La cosa de al lado donó 25 bits, dice la banda: yo nunca he leído un libro en mi vida, Adrián. ¡No en mi territorio! Y dice: espero que regrese pila, es mis secciones favoritas. Pues ya salió uno este año, el de El Invencible. Lo hice con Chaps. Nice. Listo, you win. Perfecto. Pues de hecho, con esto podemos terminar, banda. Si quieren, ahorita ya acabamos una partida.
Podemos seguir en el Endless Mode, básicamente seguir, pero después del primer jefe la cosa se pone re pendeja, así como, güey, ya necesitas tener así una cantidad pero estupidísima de dinero. Necesitas producir así como por cada mano como 200,000 fichas y se va volviendo más exponencial. Entonces sí, está como bien brutal, pero bueno, ya acabamos una partida con con un mazo. Llegamos al final, podemos seguir jugando básicamente, si quisiéramos, con este deck que tenemos. Pero esto es Balatro, básicamente estar jugando y estar ahí tratando de vencer a la máquina. Con un poquito de suerte, que te salgan buenos multiplicadores, buenos jokers, buenas cartas de apoyo, buenos planetas y demás. Y ya estuvo, pero sí lo logramos. Nos ayudó mucho que nos saliera la ensalada esta de ramen, o el ramen, que ya fue el buen multiplicador que necesitábamos para poder hacer ya números grandes. Entonces, mi pro tip es váyanse por cartas bajas, por jokers que se beneficien de tener una high card nada más o de tener un par. Nada más que el par que hagas de un chingo de dinero. Porque es más fácil conseguir un par que tratar de conseguir otra cosa. Y que tengas buen balance entre la generación de fichas y la generación de multiplicador. Si ya estás generando entre 20-25 mil para el ante 7, para el nivel 7, ya estás como medio enfilándote para ganar. Si no estás haciendo eso para esas alturas, you're fucked. Pero bueno, muchas gracias, banda, por haber venido. No sé si quedan notificaciones que falten. Sí, Eon Blue 66 se resuscribió vía Prime por 13 meses. Sotes y saludos, banda y gordito. Saludos, Eon Blue. Eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias. Ah, perdón. Justo Juan Villaraus. Juan Villaraus con 50 pesotes. Dice, yo conocí un mago de Terramar, All System Red y Estados Unidos de Japón gracias a Pila. Y ahora son de mis libros favoritos de la vida. Gracias, Adrián. Qué bueno que les gustan, Juan, perdón. Son buenos libros, son buenos libros. Eso está, ahora sí. No, no es ya, cierto. Yato 82 se suscribió a Prime por 46 meses. Que dice, la quedé con el jefe. ¿Cómo hago para salir de Helldiver? Estoy atrapado en su loop de juego. Apagas la consola y ya. Si estás muy atrapado, supongo que puedes desinstalar el juego. Desinstálalo si está volviendo un problema. Gracias a Biscotone también por su suscripción ya por 69 meses. Nice. Nice. Rico. Rico. Bueno, pues ahí estuvo, banda. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Ojalá que se hayan divertido. Y la gente que le llamó la atención, Balatro. Yo creo que voy a hacer mini reseña de este juego. Debería estar pronto en el canal. Ya que ya jugué mucho. Ya sé que, pero este juego no se acaba. Entonces, pero bueno, ya pude acabar una run. Si no, de todos modos, ya vieron ahorita. Lo hice en vivo. Pero bueno, muchas gracias, banda, por todo el apoyo. Ojalá que se hayan divertido y nos veremos en otra ocasión. Que tengan un excelente resto de martes y estén al pendiente de nuestro canal y redes sociales porque va a haber contenido en estos días, banda. Así que, chichichingón, nosotros nos vamos, banda. Bye. Bye.